Caldes de Malavella va celebrar la castanyada popular a la plaça de l'Església de la Vila, una castanyada organitzada per l'agrupació de sardanistes del municipi, la qual ja és una cita més que coneguda al calendari dels caldencs i caldenques. La vetllada va estar acompanyada de la cobla Bisbal Jove i va assistir molta gent del poble. Organitzem gràcies a l'agrupació Sardanistes, que és tradició, sempre ens fa l'audició de sardanes i la castanyada. I doncs nosaltres els hi facilitem tot el material que necessiten. Les entitats estan molt vinculades amb les festes i les tradicions del poble i ells ja tenen la torradora, ens demanen doncs el que és doncs l'espai i la carpa i el que faci falta, nosaltres estem al seu costat per ajudar-los. L'audició de sardanes amb l'agrupació i la castanyada pues, sempre es fa el dia 31, que és el dia de la castanyada, i es fa sempre abans de la missa, a la tarda, i la gent del poble i la gent que està de turisme aquí a Caldes. La mateixa tarda, a un altre indret, no gaire llunyà del municipi, els esperava un pla terrorífic, el túnel del terror organitzat per la colla de carnaval amb barracaldats. La jornada, anomenada amb barracawin, també va incloure servei de bar i música per a tota la nit, una edició que, tot i ser la primera, va resultar un èxit de participació. Llevamos desde ayer, a las 4 de la mañana, pues sin parar. Sí. Bueno, llevamos un mes y medio. Llevamos mucho tiempo preparar sí. Todo esto, hacer todos los detalles. Nosotros somos la entidad de, bueno, la Asociación de Carnaval de aquí de Caldas y pensamos que es una temática más, ya que estamos liados con el carnaval, pues nos viene perfecto, ¿no? La temática de Halloween. Hace un año, saliendo con nuestros hijos a la calle, nos dimos cuenta de que había mucha gente y esta fiesta es cada vez más grande. Entonces decidimos como colla, como asociación, el por qué no hacer una fiesta en Halloween. Entonces, bueno, se puso delante del ayuntamiento, se tiró para adelante y bueno, desde aquí empezamos a trabajar. Ya llevamos mucho tiempo, lo único que este mes y medio, último dos meses, ha sido lo más difícil. De hecho, se ha ido montando y se ha ido rectificando y ideas nuevas, y montamos un pasillo más o hacemos aquí, giramos esto y, bueno, cosas de última hora que al final da más juego, ¿no?, para la gente que pueda venir. Se puso en contacto el colegio de aquí de las monjas, bueno, que es un colegio con niños discapacitados, se puso en contacto que les haría mucha ilusión el poder venir al túnel. Entonces, como a las 7, para ellos es muy tarde, nos preguntaron de por qué no abrirles antes. Nosotros hablamos y dijimos, pues sí, se puede abrir de 6 a 7, que viniesen ellos, unas 30 personas, y entrarían en grupos con sus debidos monitores. Y bueno, y vendrán disfrazados y están súper ilusionados, y nosotros más, de que puedan venir. Aquí estará el clásico Freddy Krueger, el carnicero. El carnicero. Michael Myers. Michael Myers. También. Billy de South. Sí. El payaso IT también. La exorcista, como no. Y bueno, y la muerte por ahí dando vueltas también. La monja. Sí. Toda la colla, queremos agradecer al ayuntamiento de Caldas de Malavella, a los regidores, al alcalde, a todos.